¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda. Estamos en vivo, como siempre, por TLCD Firmat para una amplia región del sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer, como siempre. ¿Cómo le va, Mauro del Mazo? ¿Cómo anda? Bien, una semana cargada de información nuevamente, con distintos bloques que vamos a estar cursando a lo largo de estos 60 minutos. Va a estar en vivo charlando con nosotros en un rato nada más el senador del Departamento General López, Lisandro Enrico. Varios temas, uno de ellos tiene que ver con la coyuntura de la cárcel de Melincué. Se va a hacer, va a acercarse a Marcela Caidía, va a ser más cerca de Miguel Torres que de Melincué, o no, es uno de los planteos también. El servicio de la empresa Arito Monticas, que sigue recibiendo críticas potenciadas en las últimas semanas por los usuarios, producto de reiteradas fallas, demoras, roturas, gente que no llega a horario a dónde tiene que ir, ya sea a estudiar, al médico o por la simple razón de hacer un viaje. Exactamente. También vamos a estar hablando de la cuestión delictiva en la ciudad de Firmat, porque se vienen registrando varios hechos recientemente. Vamos a hablar con el coordinador de seguridad, José Pellegrini, y también con el secretario de control de la municipalidad de Firmat, Gabriel Grivarello, dos de las personas de esta ciudad que están trabajando en el tema para tratar de conocer quiénes son, si están identificadas las personas, por qué se da esta modalidad que se ha registrado recientemente, que es ingresar a viviendas cuando los moradores no están. Bueno, varios temas que vamos a estar abordando con ellos en un ratito nada más. Ayer estuvo en Venado Tuerto y en Firmat, él y también en Santa Isabel, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro. Tuvo una fuerte crítica para con el accionar de la policía. En referencia a esto, sostuvo, aseguró, afirmó que cuentan con todos los elementos móviles, las ciudades y los pueblos tienen la cantidad de personal necesario, dijo, se paga como corresponde, están los viáticos al día y que a la hora de falta de acción, de estar presente en la calle, de responder ante un llamado de un ciudadano, los responsables de que no se dé esa respuesta inmediata es el jefe de zona, dijo, y el jefe de la unidad regional octava. Exactamente. Bueno, veremos qué es lo que dicen también los actores locales al respecto y cómo podemos analizar esta situación. También dijo, antes de pasar al tema de central del primer bloque, que Gendarmería a Venado Tuerto no vuelve, al menos hasta ahora. Es una decisión del gobierno de la nación. No va a volver Gendarmería a ciudades como Venado Tuerto, Reconquista y a potenciar otros distritos como Santa Fe y como Rosario. Por otro lado, y a nivel nacional, hoy tenía la posibilidad de charlar con el jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, Federico Angelini, quien confirmó que la autopista va a ser Rosario-Bahía Blanca. Me llamó la atención el anuncio. O sea, de Rosario a Rufino ya llegamos hasta Bahía Blanca. Sí, son 800 kilómetros. Arranca el año que viene, dijo, en distintos tramos. Bueno, Angelini, digo, para aquellos que nos están observando y no lo conocen, es una figura del PRO en Rosario, es legislador, y es la persona que dicen tiene contacto directo con Mauricio Macri. O sea, si hay una voz autorizada en la provincia de Santa Fe para hablar, es Federico Angelini. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si él dijo que la autopista es Rosario-Bahía Blanca, será la voz que hay que tener y que hay que creer. Recordemos que hace un mes Federico Angelini dijo que la autopista era Rosario Venado, que Rufino quedaba afuera. Y que había rutas seguras de Venado a Rufino. Ruta segura significa hacer un carril más en zonas más conflictivas para que puedan darse lugares de sobrepaso. Veremos. Evidentemente también, Mauro, antes se hablaba de algunos cortocircuitos entre el gobierno del Frente Progresista y el gobierno del Frente para la Victoria cuando este estaba en Nación. ¿Esto continúa o en algunos casos hasta parece se ha acentuado con el gobierno de Cambiemos, poniendo a muchos dirigentes en una situación complicada porque el radicalismo, por ejemplo, y lo hemos dicho, en Santa Fe es parte del Frente Progresista y a nivel nacional es parte de Cambiemos y bueno, ahí se producen también algunos chisporroteos y algunas situaciones incómodas de algunos dirigentes, de algunas autoridades, pero vemos que cada tema que se da hay un pase de factura de Nación a provincia o de provincia a Nación. Es como que se ha vuelto una modalidad en estos meses. Exactamente, y que eso va a potenciar el año que viene, cuando se den las elecciones a nivel nacional, que se elijan diputados nacionales. Ahí se va a potenciar. ¿Con quién va a jugar el radicalismo? ¿Con el Frente Progresista, con Monfatti, con Wiener, con Lipche, o va a jugar con Cambiemos? ¿Y en el 2019 qué van a hacer? ¿Se rompe el Frente? ¿No se rompe? Y algunos radicales están tejiendo una estrategia para ser parte del PRO, entre ellos el intendente de Santa Fe Capital, José Corral. En este programa hemos decidido y hemos invitado a
estudiantes de la escuela número 421, doctor Pablo Tiscornia de la ciudad de Firmat, y también a la docente Juliana Cagrandi, porque hace un mes se dio la elección del centro de estudiantes. Muy interesante. Y me parece que es un hecho realmente significativo, porque mucho hablamos de la democracia, mucho hablamos de la formación cívica, pero después a veces la coyuntura, a veces otros temas que son urgentes le ganan a lo importante. Esta es una noticia importante que queríamos tratar en Mesa Redonda y por eso nos están visitando Natalia Mena, que es la presidenta del Centro de Estudiantes, y Paloma Balopi, que es la vicepresidenta justamente de la escuela, y Juliana Cagrandi, que es la docente que ha trabajado y que ha acompañado conjuntamente con otras este proceso. Juliana, bienvenida. Gracias por venir. Natalia, no, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia, chicas, de formar un centro de estudiantes, de adquirir representación dentro de la escuela? Y nuevo, porque la verdad que es la primera vez para nosotros y para todos los chicos que están en la escuela. Si bien no fue fácil, porque llevó tiempo para que los chicos se integraran y todo, bueno, lo pudimos hacer y la verdad que fue una experiencia impresionante. ¿Lo tenían ustedes como una necesidad a esto de formar un centro de estudiantes o se apropiaron de la herramienta una vez que se sancionó la ley y dijeron, ah, mira qué bueno, hay una ley, podemos aprovechar este lugar y potenciarlo? Siempre hace falta en realidad, o sea, si bien no era tan urgente, siempre está bueno aprovecharlo siempre que te dan la oportunidad. A ver, no son tantos los conflictos que hay como para haber tanto problema, pero sí, o sea, hace falta. Y de algún modo también darle legitimidad a la voz de ustedes, es decir, tener una institución que represente a los estudiantes en su conjunto. Paloma, vos estás en cuarto año. Sí. ¿Cómo viviste vos esta experiencia de ser parte del centro de estudiantes? Y al principio como que no tenía muchas ganas porque me daba miedo, no sé, vergüenza. Y después, bueno, los de quinto nos propusieron formar un grupo y estuvo bueno. ¿Y hubo elecciones? Sí, ¿hubo dos listas? Una lista estaba conformada por casi todos chicos de cuarto y bueno, la nuestra abarcaba de chicos de primero a quinto. Así que tratamos de integrar a todos para que más que nada los más chicos sepan de qué se trata y que más adelante se puedan formarlo ellos también. Claro. ¿Y cómo fue esto de convencer para que se sumen a la lista ese trabajo de integración? Y llevó un año. Empezamos el año pasado y no había forma, llegábamos a armar una, pero ahí arañando. Y este año se dio más fácil, empezamos a convencer a los chicos, a explicarles qué era un centro de estudiantes, porque la mayoría no sabían. Y bueno, ahí se fueron despertando y bueno, y se sumaron. Aparte de explicarles de qué se trataba, también estuvo estuviera haciendo política al mismo tiempo, nosotros queremos hacer esto, tal cosa, claro, queremos avanzar. Sí. ¿Cómo fue? Tratábamos de explicarle que siempre que faltaba algo en la escuela o que había alguna queja, para solucionarlo era necesario esto. Porque siempre que uno se queja, después a la hora de hacer, todo el mundo se lava las manos. Entonces esto era algo que solucionaba esa parte de los problemas. Juliana, bueno, decíamos que fuiste una de las docentes que trabajó en este proceso. ¿Cuándo empieza este proceso y cuáles son los objetivos que ustedes se trazan? En principio, bueno, gracias por la invitación, gracias por darle participación a los chicos, porque eso es lo importante, ¿no? El escuchar la voz de ellas. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es aplicar una ley, que es una ley provincial. Recién recordábamos, bueno, que fue un acuerdo de partes, un acuerdo entre distintos sectores políticos que la llevan y el Ministerio de Educación que trata de que la implementemos. Empezamos el año pasado, ya antes de iniciar las clases, durante el 2015, sabíamos que teníamos que tratar de empezar a trabajar. Para mí el año pasado fue un año complicado, con licencias, políticas, bueno, situaciones familiares, pero yo siempre estuve por detrás, estaba María Laura Maire, que me reemplazó, que hizo un excelente trabajo con los chicos, Valeria Pellegrini, este año se sumó Gabriel Mascambroni, y por supuesto de atrás la dirección y la vicedirección, que siempre estaban apoyando en todo lo que necesitáramos. El año pasado iniciamos con los delegados el análisis de un estatuto provisorio que provincia manda como si fuese un modelo,
y nosotros fuimos reformando y fuimos acomodando, y eso fue un trabajo de delegados y de docentes y de y trabajo. El año pasado el grupo de Natalia, que trabajaba, que yo les daba clases, ellos colaboraron mucho con esto. ¿Por qué? Porque hicimos como una preasamblea donde íbamos y le explicábamos a cada año en qué consistía el centro de estudiantes, qué puntos podíamos modificar para llegar a la asamblea y aprobar el estatuto. Ajá. Porque acá tuvimos que cumplir a rajatabla todos los pasos para que esto sea un verdadero centro de estudiantes y no tengamos después ningún roce con la ley, ¿no? Porque tenemos que aplicar la ley, claro. Que eso es lo importante. De hecho, este año tuvimos que modificar el centro de estudiantes, el estatuto del centro, a través de una nueva asamblea, porque eran muchos más los que querían participar que el número de vocales o secretarías que nosotros habíamos puesto. Porque los tiempos no nos daban y habíamos puesto el primer viernes de abril y no nos daban los tiempos, tuvimos que modificarlo al 8. Y un montón de circunstancias, por ejemplo, crear una secretaría de prensa, ellos pedían una tesorería porque querían manejar fondos, así que todas esas cosas. Entonces fuimos acomodando y a través de asambleas con el marco legal modificando. Pero empezó a trabajar el año pasado, si no recuerdo mal, fue el martes 13 o 3 de noviembre que se aprobó por asamblea el estatuto, y este año nos pusimos en práctica. Este año hicimos primero charla con los cuartos, con los quintos, con los primeros, con los segundos, con los terceros, para ir incentivando a los chicos de qué se trataba. Les fuimos nombrando algunos que ya tenían intenciones de formar parte de listas y bueno, hicimos todo eso. ¿Cuándo influye la postura, la posición del profesor a la hora de motivar a los chicos para que utilicen esta herramienta? Porque quizás en otras escuelas, en otros espacios, la gente dice, no, yo no digo nada, me quedo al costado, digo, esto puede ser conflictivo. Me parece que no me compete a mí, tanto Mariano como las chicas, sobre todo Natalia. Paloma ya la conocí este año, me parece que por ahí ellas pueden decir, yo soy una persona que los hago participar. Claro. Natalia recién decía de la queja, y yo siempre les digo, no se queje si no se queja en el lugar adecuado, en el modo adecuado y ante quien corresponde. Claro. Y este es el medio. ¿Las chicas qué piensan? No, sí, siempre que haya alguien atrás, más que nada que ya vivió en otra época, que sabía que antes no te daban esta oportunidad, que te impulse a que lo aproveches, porque la verdad que en la mayoría de las escuelas no se da. Y bueno, está bueno para aprovecharlo, y más que nada el apoyo que te dan los docentes para desarrollarlo, para mí es fundamental. Natalia, si alguien nos está viendo en su casa y dice, bueno, pero no me termina de cerrar qué es el centro de estudiantes, ¿cómo se lo sintetizás para que entiendan cuál es la función o la responsabilidad que ustedes empiezan a tener de ahora en más? Básicamente, defender los derechos de los estudiantes. Y obviamente, mejorar la convivencia entre, siempre que haya un conflicto entre algún directivo y un grupo de alumnos, siempre tratar de que eso no se solucione de una forma adecuada, mejorar las cosas que nos parecen. Convivimos mucho tiempo ahí adentro. Y lo ideal es que la pasemos lo mejor posible, porque son varios años. Claro. Ellos, por ahí para ayudar un poco lo que dicen, ellos hablan en sus propuestas de hacer una buena una fiesta de estudiantes. Y está bueno que la fiesta del estudiante no la organicemos los docentes, sino que el compromiso sea de los chicos, y ellos van a organizar su propia fiesta, apoyado por supuesto por todos los docentes. Después hablaban en las propuestas de talleres que tienen que ver con el para adentro y el para afuera. Bueno, eso es lo que nos compete ahora, porque... Claro, bueno, por eso, ustedes presentaron algunas iniciativas que hicieron que sus compañeros los elijan. ¿Cuáles fueron esas iniciativas? Y ahora que empieza el momento de ponerlas en práctica, de empezar a hacer, ¿cómo se están encontrando en ese proceso? Lo primero fue el reacondicionamiento de los baños. Que primero empezamos una concientización, que con las chicas ya lo logramos, pusimos el papel higiénico en los baños mujeres, perfecto, con los varones nos está costando un poquito más. Bueno, lo del espacio para los chicos de quinto, para que junten dinero en el kiosco, también ya logramos encaminarlo. Y bueno, hay cosas que se van a ir dando. Ahora Federico Real nos está ayudando muchísimo. Nos da ideas y nos da recursos para realizarlas. Por ejemplo, nos ofrecía hacer un evento en el playón para juntar dinero también. Claro, Federico Real es parte del equipo también joven de la Municipalidad de Firmat, y está acompañándolas y acompañando en general en este proceso. Vos, Paloma, de lo que esperabas, de lo que pensabas en un momento, bueno, ¿cómo lo estás viviendo ahora ya desde adentro? Además, teniendo en cuenta que igual te vas a quedar en la escuela el próximo año y con la idea de seguir participando. Bueno, sí.
Ya estuvimos hablando también el día que fueron las elecciones de si nos íbamos a presentar el año que viene, los que quedábamos y también con algunos nuevos. Claro, y ya lo estaban pensando, por eso. Claro, ya tenemos... Tienen ganas de, o sea, les gustó la experiencia, digo, pero ahora en la práctica, en esto de, bueno, empezar a convencer a los compañeros, a fomentar el diálogo con las autoridades, porque hay instancias que para todos son nuevos, digo, para las autoridades, para los alumnos, aprender a dialogar, a entenderse. ¿Cómo vivís ese proceso? Bueno, se va llevando por ahí, fue medio lento, uh-huh. Pero esta semana sí, ya empezamos con... dos proyectos, también ya hay un taller que estamos formando para las chicas, uh-huh. Para que hagan bisutería y esas, ajá, cosas, y también es una salida económica. Uh-huh. ¿Y la idea es hacerlo en la escuela? Sí. No, se empezó a ofrecer darlo en horas que tiene, ajá, FIT. Nos hizo preguntarle más o menos a las chicas si les iba a gustar y la verdad que se prendieron y bueno, ahora vamos a ver en qué horario. Buenísimo. Empiezan a encontrarse también en otros roles, haciendo, claro, otras cosas que quizás antes no lo tenían hecho. Claro, y además empezás a conocer un montón de gente que la veías quizás en la escuela y te empezás a relacionar con todos. Uh-huh. ¿Sienten que se modificó en algo la relación alumno-docente, alumnos-directivo de la escuela a partir del centro de estudiantes? Yo creo que todavía no, porque los chicos están como medios todavía que no enganchan. Yo creo que a lo largo del año va a ir más fluida la cosa. Los chicos, cuando vean lo que empezamos a hacer, se empiece a ver, se van a aprender y el año que viene van a ser muchos más de los que fuimos este año. Te saca hace un mes. Claro, es muy reciente. El tiempo escolar es muy reciente. Y otra cosa importante para destacar, porque ella decía, una profesora se prendió, es que a lo mejor la cara visible del centro, de la organización del centro, éramos tres o cuatro docentes, pero lo que veíamos en sala de profesores era que cada noticia que dábamos y que le decíamos, todos los profesores nos acompañaban en la tarea, porque les decíamos, recuerden, lea a los chicos el tema del documento, o recuérdenle el presentado de listas, y todos fomentaban esta participación. Entonces también eso es importante para ellos. Sí, es un proceso de aprendizaje, sí, Juliana, digamos. Esto es una rueda que empieza a moverse después de un año de trabajo previo, ahora se da la elección, el primer centro de estudiantes y bueno, y empezar a aprender todo. Y todo. La escuela es grande. O sea, para que nosotros pudiéramos hacer la asamblea tuvimos que acordar notas que los chicos de la mañana, de la tarde vinieran a la mañana, acuerdos con los preceptores que tomaran asistencia. Son muchos los engranajes que tenés que mover para hacer una sola actividad. Pero bueno, cuando vos le explicás a la gente qué es lo que queremos y el camino, todos colaboran. Por lo menos nosotros en el centro no hemos tenido palos en la rueda, al contrario. Por supuesto que desde la dirección y la vicedirección son los que más nos apoyan. Porque de hecho, por ejemplo, los chicos cumplimentamos todo esto de que el presidente y los secretarios en el día de elecciones tuviesen su cafecito, como en las elecciones. Bueno, todo tratamos de hacer todo parecido a la realidad en lo más posible y bueno. ¿Y cuesta ponerse de acuerdo? ¿Cómo viven estos días? ¿O es algo que se da? Digo, porque en todos los ámbitos, ¿viste? Cuando sí, uno mira la tele y ve a lo mejor a los políticos, como se dice, o a algunas autoridades o dirigentes que se dan debates y con ustedes, ¿cómo lo llevan? Más o menos, a veces sí, se lógicamente. Sí, pero yo creo que se soluciona rápido, son cosas ínfimas. Pero no, se solucionan, nos llevamos bastante bien, incluso con los chicos que entraron de la otra lista. Uh-huh. Son futuras candidatas a concejal y firmar las dos. Juliana, Natalia Paloma, gracias, gracias por visitarnos y lo mejor con esta nueva experiencia que ande todo bien. Ojalá que se contagien chicos de otras escuelas que nos están mirando en este momento. Chicos y autoridades. Sí, hay que dar lugar. Sí. Verdad. Ojalá que pase eso. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más Mesa Redonda. Inauguramos los centros de salud de Sargento Cabral, San Lorenzo y Cañada de Gómez. Seguimos sumando eslabones a una gran red de atención primaria que resuelven más del 80% de las consultas de los santafesinos. Construimos una provincia con oportunidades de desarrollo y crecimiento en todo el territorio. Estamos donde tenemos que estar. Provincia de Santa Fe. Está llegando la tercera edición del Bingo Firmat. Autos, motos, bicicletas.
viajes, Smart TV, computadoras, electrodomésticos y muchas sorpresas más. No dejes pasar este tren. Pedí tu boleto en la Secretaría del Club Firmat o comunicate al 03465-423060. Facebook, Secretaría del Firmat FBC. Me olvidaba, también tenés bono gratuito por pago inmediato de 200.000 pesos en órdenes de compra y 150.000 pesos en órdenes de compra por sorteo cancelación anticipada. Ya empezó a cambiar tu suerte. Una gran tarjeta, tenés grandes descuentos, excelentes promociones y financiación de hasta 12 cuotas fijas. Tarjeta APLA, tan grande que es perfecta para tu bolsillo. Comunicate al 0810-777-8484 o al 03465-421000. Visítanos en Buenos Aires, 1202. Firmat. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online, para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC, tu manera de ver las cosas. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Henry Ford dijo una vez: el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe. Y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail info@tdconline.com.ar. www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Segundo bloque de Mesa Redonda, seguimos en vivo con más invitados, Mariano. Exactamente, decíamos, Mauro, que vamos a hablar del tema delitos, del tema seguridad. Nos están visitando el coordinador de seguridad de la ciudad de Firmat, hablamos de José Pellegrini, y del secretario general y de control de la municipalidad, Gabriel Grivarello. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, en las últimas semanas se han dado algunos hechos que han adquirido mayor notoriedad, que tiene que ver sobre todo con el ingreso de viviendas cuando no están los moradores, cuando se ausentan durante algunas horas. ¿Esto es algo nuevo, José? ¿Esto es una modalidad que vuelve? Bien, como vos lo estabas describiendo, es una modalidad que vuelve y se está trabajando en ese sentido con determinados personajes de la ciudad que en algunos momentos atrás tenían la misma forma de acceso a los domicilios. Y también, sin lugar a dudas, que hay un estudio previo
porque también llama la atención y poderosamente la atención, que generalmente buscamos los lugares donde, gracias a Dios, hasta tal momento no hay moradores. Entonces uh-huh. se le hace mucho más fácil el acceso y también, si vamos a la ley penal, también es mucho menor la pena cuando no hay moradores y ya debería ser un hurto. Ajá, o sea, es gente que tiene el tema más o menos estudiado. Correcto. Vos te hablás de gente de la ciudad. Sin embargo, hay dos cuestiones que también llaman la atención, claro. Una a partir del ingreso de una casa donde después se encuentran las cosas robadas uh-huh. en un auto viajando a Córdoba. Uh-huh. Y otro hecho también que no es tan reciente, quizás un mes y medio atrás, que es que se llevan un automóvil de una vivienda también cuando no están. ¿Esto también está en el mismo análisis o esto también hace pensar que hay una logística que supera la ciudad? Lo que pasa es que, como bien lo decís vos y lo mencionás, son robos muy distintos. En esta ocasión a este doctor, este traumatólogo, le robaron tres televisores, un monitor de cirugía, dos notebooks. O sea que generalmente venimos con una notebook, ajá. un teléfono celular, algo rápido, algo que vos podés esconder, pasar desapercibido en cualquier lugar, rápido para la venta. Y lo que pasó con el auto, el Peugeot, también fue algo muy puntual. O sea uh-huh. que lo vimos cuando salía de firmar, por las cámaras, él te puede atestiguar, todo el trabajo que se hizo con las cámaras, se vio cuando entró, cuando salió de la ciudad. Y casualmente en este momento está en una comisión en el norte de la provincia, la policía de la ciudad de Firmat, por orden del fiscal Matías Merlo, trabajando en ese tema. Ajá. Uh-huh. Es decir, todavía el auto no apareció, pero se sigue investigando al respecto. Totalmente. En este momento están en el Chaco. Uh-huh. Gabriel, ¿cómo estás viendo vos esta situación en este nuevo rol que te toca estar dentro de la municipalidad? Sí, bueno, mira, nosotros, yo un poco seguí o continué lo que es la temática, cómo se venía trabajando en lo que era prevención desde el municipio. La idea fue siempre ir acompañando un poco las distintas modalidades. En un momento fue poner caminantes en la ciudad cuando se daban los hechos más en el centro. Después avanzamos con una segunda etapa de las cámaras, que era un poco la que ya estaba culminada cuando yo tomé un poco a cargo la central de monitoreo. Y ahora estamos trabajando en una tercera etapa de la central, donde yo estoy apuntando más en estas dos primeras etapas. Lo que se veía era una cuestión de prevención en los distintos puntos de visualización que tiene la central en general, y ahora estamos en una etapa donde pretendemos ya ir a una etapa de identificación, o sea que sea un poco más fina la visión, que permita no solamente la prevención, sino además cuando ocurre un hecho que no se pudo prevenir o que no se detectó, tener posibilidades, si ocurrió a la vista de las cámaras, poder tener algún tipo de resolución del hecho con datos más precisos de las imágenes, ¿no? Ayer el ministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro, en Venado Tuerto, se le preguntaba sobre si había la cantidad de policías y de móviles necesario. Él decía que sí, que estaba todo, que estaba la cantidad de gente, que estaba la cantidad de automóviles, la cantidad de motocicletas y también todo pagó el día con un buen sueldo para la policía. Y que si había fallas era por parte de los jefes de zona y por parte del jefe de la unidad regional octava. Digo, ¿considerás que es así? Y si en Firmat están dadas todas esas condiciones que dijo el ministro. Sí, a lo mejor eso lo puede contestar con más detalles, José, pero yo lo que te puedo decir es que nosotros desde el municipio y en contacto permanente con el ministerio hemos conseguido para Firmat más móviles, más presencia en la ciudad. Estamos tras la obtención del 911 para Firmat, que es lo próximo que queremos acceder para tener una central de emergencia de la policía. Hoy tenemos el 103 y el 101, el 103 que es municipal, a través de uh-huh. con la patrulla y la central de monitoreo. El 101, que es el que está vigente hoy todavía para la policía, que ahora José está tratando de llevarlo directamente, que se atienda en el comando, hasta tanto tengamos la central de 911, que va a estar instalada en la terminal de ómnibus, con ya una central directamente afectada uh-huh. al comando radioeléctrico para la atención directa al vecino. Nosotros en realidad, a través incluso con José, como nexo entre la policía y el ministerio, realmente tenemos un trabajo mancomunado junto con el municipio, con la prevención, que realmente creo que es importante y es de mucha presencia en la calle, con operativos, con trabajo permanente y conjunto de inspectores, con la patrulla y con la policía. No solamente en la parte de tránsito, sino en acompañamiento también en cuestiones de delitos.
Se llegó a coordinar trabajos que antes a lo mejor no se hacían, que hoy es con inspectores, patrulla y policía, y también con brigadas especiales que se llegan a nuestra ciudad. Y yo quería hacer una aclaración con respecto a lo que decía Gabriel con el 911, que sucedió con un vecino de nuestra localidad, que llamó al 911 y no fue atendido. Bueno, y me decía, bueno, pero ¿por qué están el rotulado? Bueno, los móviles están en Miguel Torres, en Murphy, en Maggiolo, en lugares chicos, ya vienen rotulados de la provincia con el 911, ¿por qué ya viene para expandirse a eso? Acá en Firmat hay que llamar al 101, no hay que llamar al 911. Eso quiero aclararlo a la ciudadanía. Claro. Para no confundirlo, porque el 911 no te van a atender. Claro, ocurre que también por ahí hay cosas que se anuncian y todavía no se concretan, entonces también eso confunde. Y están los móviles, hay que ser cierto. Mariano, están el móvil, 911. Bueno, vamos a hacer esto, y la gente escucha a media porque está haciendo otras cosas y después, claro, suceden estas cosas. Yo lo quería aclarar. Sí, de todas maneras, también, y creo que está muy grabado en la gente, en la ciudadanía, el 103. Totalmente. Creo que ese es un teléfono donde la gente llama y automáticamente el 103 está conectado con la policía. O sea que también es una salida. De todas maneras, cuando el 101 esté en el comando va a ser lo más rápido para ser más directo todavía, porque hoy está llamando a la comisaría cuarta y de ahí se comunica con respecto a los móviles. Que te pregunte a vos sobre eso. Con respecto a los móviles tenemos 3 móviles de comando, 2 en la comisaría cuarta y 2 en la comisaría 13. O sea que tenemos 7 móviles. El viernes por la noche, cuando hubo ese lamentable hecho de un asalto con arma blanca, en ese momento yo estaba presente, que estaba recorriendo también la ciudad, había 3, 4, 5 móviles recorriendo la ciudad. ¿Es un buen número? Sí. Sumado a los 2 de la patrulla. Permanentemente, sí, más los 2 de la patrulla, claro, sí, uno de cada sector. Y lo paradójico es que, pese a eso, roban en pleno centro, porque estamos hablando del bar Cervantes, que es Sarmiento y Buenos Aires. Pero vos pasás y el móvil no pasa a los 5 minutos de nuevo, pasó por una zona y después tarda un tiempo para pasar determinada, y si vienen, eso no lo vamos a poder. Sí, aparte son hechos que por ahí son muy puntuales. Una persona que se mete en un negocio con un cuchillo amenazando al dueño que le dé la recaudación a un bar en 10 minutos, y es difícil. O sea, esto también requiere de otras cuestiones que van más 21 allá. 21 robos tuvimos desde enero hasta el día de hoy, con 8 esclarecidos. Hurto 21 también, con 10 esclarecidos. Hurto calificado con arma 1, también está esclarecido, sabemos cuál es. Bueno, después hay secuestro de arma de fuego, secuestro de vehículos. O sea que estamos hablando de un índice de 21 robos. Esto de esclarecido que marcás, ¿cuál es el seguimiento posterior? ¿Qué observan? Digo, ¿hay prisión preventiva, quedan en libertad y pasan todo el proceso hasta la sentencia en libertad? Estos quedaron algunos detenidos, otros no. Quedaron en libertad. Esa es una problemática que hoy se manifiesta en la ciudad, y bueno, lo manifesté ante el Consejo Municipal, también lo hemos hablado con él. Pronto va a haber una reunión, que ya seguramente en minutos más lo va a decir él, con el Consejo de Seguridad, porque hay una problemática de que hay jóvenes menores que delinquen, quedan detenidos, ni detenidos, quedan demorados por horas nada más, vuelven a la sociedad nuevamente y tenemos menores que ya delinquieron en un mes y medio, 7 veces, 8. ¿Y ahí está accionando el Estado Municipal, digo, con esos menores para intentar de que se dé un trabajo de contención, de reinsertarlos, de brindarle otra posibilidad, otra oportunidad? Sí, se está trabajando, o sea, del municipio siempre se trabajó con planes, con programas, con planes de inclusión. Es permanente, y la mayoría de los jóvenes que tenemos nosotros en el listado de que han ocurrido estos hechos han sido familias que se está trabajando desde Acción Social. Lo que pasa es que realmente por ahí muchas veces la misma familia no está presente con el joven, se lo trata de contener desde los distintos gabinetes sociales o de distintos programas que hay para jóvenes, pero realmente nosotros vemos que el hecho de que, un poco lo que decía vos recién, o sea, se hace un trabajo en el territorio, se hace un trabajo desde la policía, se esclarecen los hechos y después nos encontramos, y no solamente con menores, sino con mayores, que a las pocas horas están otra vez en libertad. O Mariano, sea, por un montón de cuestiones se pretende más, muchas veces, preservar los derechos de quien cometió el delito que de quien fue víctima del delito. Entonces, bien sabemos, ustedes como periodistas sabemos que no hay lugares para, si usted hoy tiene un hijo adicto, como me ha venido a plantear a mí, y dice, bueno, ¿dónde lo llevo? En la provincia no tenemos lugar, y a nivel nacional tampoco tenemos lugar de contención donde podemos llevar a nuestros chicos. ¿Y está asociado directamente esto que vos decís? Sí, o sea, el tema del delito con la adicción. O sea, ustedes lo ven permanentemente. Y sí, cuando roban un celular, te imaginas que hay... ¿Y a quién se lo venden eso?
Digo, porque esa es la otra pata de la historia. Ojalá pudiéramos saber. ¿Quién es el que compra ojalá eso? Ojalá pudiéramos saber. Se sabe, pero hay que trabajar y que presentar muchas pruebas ante el fiscal para que tomara un allanamiento. Y bueno, y una vez que se dieron el allanamiento, hay que encontrar este teléfono celular que se lo robaron a Dalmazo en esa casa. Es la única manera que haya tenido. Porque entra en la persona, se lleva eso y lo vende automáticamente, digo, por lo que ustedes han visto y estudiado. Cambiás. Lo cambias por estupefaciente. Claro, eso algo, es una cuestión que... Es un mercado rápido, por eso se busca algo chiquito, ya te dije, cosa que lo podés portar, que no se vea. ¿Y la comercialización de eso se da en la ciudad o es algo que se recibe y sale de la ciudad? Digo, por lo que ustedes conocen. Y no... Y vos dijiste antes, uno, gran parte de lo que han robado estaba viajando a Córdoba. Yo creo que hay contactos... Es el caso ese que se supo, digo. Sí, pero seguramente se venden rápidamente en la ciudad y ese que lo compra directamente... Encontramos una moto en Venado Tuerto, una carga de miel en Venado Tuerto, que fue sustraída acá en Firmat. Se han encontrado en varios lugares, o sea que no, acá es una ciudad que está sobre la Ruta 33, una ruta nacional, donde el paso de la gente es permanente. Una cosa que es preocupante y que veía a raíz del hecho fundamentalmente del bar Cervantes es esto de que muchas personas empiezan a plantear abiertamente cuando se dan estos hechos el hecho de armarse, que me parece una cuestión que nos pone en peligro a todos porque hay de hecho ejemplos recientes como lo que pasó en Buenos Aires con esta persona que le roban y empieza a tirar y mata a una persona que iba a trabajar. Digo, esas cuestiones también son alarmantes cuando uno los ve en la sociedad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se le dice a esa gente? Por eso yo te decía antes que muchas veces me parece que la respuesta de la justicia, la respuesta desde los juzgados, es lo que a veces, al no tener esa respuesta, es lo que a la gente la hace ver que está a la deriva. O sea, que realmente tiene más privilegio el que le vino a robar que el que fue robado. Entonces, por supuesto que lo que le decimos es que es lo último que hay que hacer, armarse, creo que es siempre lleva la de perder. O la mayoría de las veces lleva la de perder, encima que le roban, lleva la de perder el que está armado, porque no está acostumbrado a manejar un arma. Entonces me parece que es el último recurso, pero que se siente una impotencia importante, y yo me pongo en lugar del damnificado y se siente una impotencia. O sea, vos te encontrás, nos pasa a nosotros, que no encontramos la explicación para decirle a la gente por qué, te dicen por qué salió en libertad si le encontraron la máquina de foto en la casa. Y no te encontrás sin respuesta realmente. Y vos te pones en lugar del que le robaron y es la impotencia que siente la víctima de un robo. ¿Hay preocupación por la actual economía del país? Digo, porque se potencia lo que se está dando en cuanto a los despidos en la ciudad. Pero yo creo un poco lo que decía José también. Antes. Creo que el principal motor de los robos estos que se están dando, que son estos hurtos y de cosas de electrónica, cosas rápidas, están muy relacionados con para ir a hacer un canje por droga, puntualmente. Yo no veo a nadie, no sé si alguien que se queda sin trabajo va a salir a robar. Yo creo que eso, la problemática va a ser otra, buscaremos otro tipo de contención para esas personas hasta tanto se resuelva. Hace rato que el sur de la provincia no tiene un procedimiento grande de droga, ni Firmán, ni Rufino, ni Villa Cañada, ni nada, todas cositas chiquitas. Es verdad. Lo último fue Ascaíni y Totolo Orozco. Es verdad. Es verdad, y es una. Es raro. Es una cuestión que nosotros siempre planteamos, ¿no? Pero bueno. Es una cuestión ya mucho más compleja que la que estamos hablando, donde interviene ya la justicia federal y donde intervienen fiscales federales que son los que determinan los allanamientos, con muchísimas más pruebas que las que piden acá. Y bueno, y es la lentitud que tienen. Me llama la atención que en ese momento José, cuando vino a trabajar de Drueta, que él fue designado jefe de Rosario, se realizaron una serie de procedimientos de allanamiento con el aval rápido de la justicia y ahora hace muchísimo que no hay ningún tipo de procedimiento de relevancia. Me llama la atención. Sin la mayoría ni siquiera conoce el nombre del jefe nuevo de droga del sur. Si te apuro. ¿El nombre? Sí. Un pibe, no me acuerdo. ¿No? ¿Vio? La mayoría ni siquiera lo invitamos, nombre, lo invitamos a la ciudad, a que visite nuestra ciudad, a hablar con el intendente. No, no vino. En Venado pasó lo mismo, lo invitó. No sé si se reunió todavía Enrico, ahora en un rato viene Enrico, el senador departamental. Lo invitó a una reunión, bueno, no pudieron concretarla y después se iban a encontrar de nuevo, pero no lo conoció nadie. Sí, eso es verdad, es una materia pendiente. Estamos reclamando permanentemente. ¿Ven que se puede revertir la historia? Lo que pasa es que yo lo que creo que vamos a seguir trabajando en todo lo que tenga que ver. Reducir los hechos de seguridad. Sí, la idea es tratar. Droga, estupefacientes. O sea, todo lo que se está haciendo es en ese camino. O sea, la idea es la mayor presencia, la mayor cantidad de programas en lo social, que permanentemente estamos trabajando en esta reunión que vamos a tener el viernes que viene, que estamos
viendo la posibilidad de hacer el Consejo de Seguridad con las instituciones, con representantes de las instituciones de FIRMAT, con representantes de la justicia, jueces, fiscal. Estamos viendo la posibilidad que venga el jefe de prevención comunitaria del Ministerio de Seguridad. Y la idea, bueno, es plantear esta cuestión y que, como han surgido otras veces mecanismos o trabajo en conjunto y que después se llevaron a la práctica desde el municipio, seguir trabajando en eso, escuchar propuestas y trabajar en todo lo que tenga que ver con prevención, que yo creo que es la base de esto. O sea, todo lo que tengamos para hacer en prevención nunca es mucho. O sea, tanto de lo social como de la presencia en la calle, que puede ser desde lo que hoy me toca un poco a mí en cuanto a la patrulla y a la central de monitoreo y al PIQUI en lo que tiene que ver con la policía. ¿Por qué es tan difícil articular con el Poder Judicial? Digo, siempre de algún modo caemos en el mismo lugar. O sea, hablamos de la labor preventiva, de la labor policial. Antes también hablábamos de la labor de la Fiscalía. Ahora, por lo que uno ve, al menos hay un trabajo mucho más ágil con los fiscales, pero después se cae en esto de la tarea del Poder Judicial y las dificultades que tienen ustedes, que recién lo decían y que lo dicen a menudo, con las personas que quedan en libertad rápidamente. Sí, no solamente nosotros hacemos hincapié en ese punto, sino también la misma sociedad, la misma víctima. Uh-huh. Aparte, los tiempos no son los mismos que tiene la justicia con la víctima, en la cual quieren recuperar lo más antes posible lo que le hurtaron. Pero con respecto a la pregunta de él, yo quería hacer un poquito hincapié, que bueno, esto es un problema que es muy grande que tenemos en la sociedad. No es en Firmat, ni en Venado, ni en Rosario. Es un problema nacional que se llevó y que se llega a este punto hoy, que somos todos responsables de lo que se llega hoy a este liberalismo, a este fuera de orden, porque no tenemos orden ni en las rutas, ni en lo que es salud. O sea, en cualquier sector que veamos de la sociedad tenemos algo que te perjudica. Entonces, es un problema que no lo vamos a solucionar con 1000 policías. La inseguridad, por ejemplo, con 700 móviles, no se va a solucionar. Acá hay otro problema de fondo que hay que hacer, para mí, sea trabajar con los chicos desde un jardín de infantes y con los papás, porque también el papá no tiene ni da orden en su casa hoy. O sea, tenemos que ser conscientes de eso. El chico vuelve a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana y nadie le dice nada. Entonces, a ver, todos queremos que los demás hagan, pero ¿y nosotros qué hacemos para que se cumplan? Pues acá vemos los derechos de los chicos, pero no las obligaciones. Y todo tiene que ver con todo. Pero no tengo duda de eso. José, Gabriel, gracias por visitarnos. Seguimos en cualquier momento. Hasta la próxima. Gracias. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con el senador del departamento, General López, Lisandro Enrico, en Mesa Redonda. Los centros de salud de Sargento Cabral, San Lorenzo y Cañada de Gómez. Seguimos sumando eslabones a una gran red de atención primaria que resuelven más del 80% de las consultas de los santafesinos. Construimos una provincia con oportunidades de desarrollo y crecimiento en todo el territorio. Estamos donde tenemos que estar. Provincia de Santa Fe. Está llegando la tercera edición del Bingo Firmat. Autos, motos, viajes, Smart TV, computadoras, electrodomésticos y muchas sorpresas más. No dejes pasar este tren. Pedí tu boleto en la Secretaría del Club Firmat o comunícate al 03465-423060. Facebook, Secretaría del Firmat, FBC. Me olvidaba, también tenés bono gratuito por pago inmediato de 200.000 pesos en órdenes de compra y 150.000 pesos en órdenes de compra por sorteo cancelación anticipada. Ya empezó a cambiar tu suerte.
Cuando tenés una gran tarjeta, tenés grandes descuentos, excelentes promociones y financiación de hasta 12 cuotas fijas. Tarjeta APLA, tan grande que es perfecta para tu bolsillo. Comunicate al 0810-777-8484 o al 03465-421000. Visítanos en Buenos Aires 1202. Firmat. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online, para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC, tu manera de ver las cosas. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Henry Ford dijo una vez: el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe. Y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail info@tdconline.com.ar. www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Seguimos en Mesa Redonda, tercer bloque. Lo anunciamos, la presencia del senador del departamento, General López. Lisandro Enrico, buenas tardes, gracias por venir, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, Mariano, Mauro. Bueno, muchos temas, ¿no?, para dialogar. Te quería preguntar de movida por estos cambios que se dieron, que lo escuchaba, hace una nota hoy con Federico Angelini, el jefe del PRO en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, que anunció ahora que la autopista va a ser no solamente Rosario Venado, ni Rosario Rufino, sino Rosario Bahía Blanca. ¿Te sorprendió ese doble salto mortal, digamos? Porque hubo un cambio importante. Bueno, no sé bien, no hay una definición concreta hasta que no tengamos una voz oficial de la Dirección Nacional de Vialidad. No sé cuál es el proyecto. Lo que sí puedo aseverar que toda la región está reclamando la obra que se consensuó en los últimos 10 años, que es la autopista desde Rosario hasta Rufino, y no autovía y no en tramos separados. ¿Por qué el gobernador dice autovía siempre? Porque en su momento el proyecto inicial preveía la autovía y después la nación cambia por autopista. ¿Cuál es la diferencia entre una autovía y una autopista para la gente? Así para explicarlo rápidamente, la autovía van los carriles todos pegados, es como que se ensanchan cuatro veces una ruta. La autopista y los cruces son al mismo nivel, los cruces de ruta. La autopista está separada de los carriles, tiene posibilidad de ser ampliada y los cruces son todos con puente. O sea que nunca uno llega a un punto donde se cruza con otro vehículo. Esa es la diferencia entre una autopista, que es mucho más cara que una autovía. Y la autovía también puede pasar por zona urbana, por ejemplo. Puede tener semáforos, puede tener un lomo de burro en una zona urbana. Por ejemplo, ¿no?, entre otras diferencias también importantes. Hay muy poca autovía en la zona como para ejemplificar, pero por ejemplo entre la ruta 33 y Ricardone, esa zona, la autopista, claro, hay una autovía ahí. Pero bueno, digamos, no sé oficialmente qué es lo que hay, sí sé que impactó en la ciudad de Buenos Aires la gran convocatoria que tuvo en la ciudad de Rufino hace 15 días atrás, cuando todo el sur de la provincia nos erigimos en favor de la autopista Rosario-Rufino.
Esa señal que se dio con el tema de la autopista puntualmente, Lisandro, ¿también se va a seguir dando en otros temas, como veíamos recientemente con el tema del gasoducto y de otros asuntos de la región que evidentemente necesitan que haya una unión de todos los poderes y de todos los partidos para decir, bueno, esta zona necesita esto? Sí, pero con la diferencia de que el gasoducto, como lo armó y como lo planteó el intendente Freire con el gobierno anterior, es como hablar de autopista Rosario Venado Tuerto. Fue un gasoducto pensado para darle gas a los peronistas. Así nomás. Pusieron a Firmat porque no les quedaba otra y Teodelina porque no sabían de qué partido era. Pero hicieron una obra de gas pensada para llevarle gas a los pueblos justicialistas en la época del sumum de la discriminación kirchnerista y no le dieron gas a lugares que pasaban por el gasoducto como Villa Cañas, El Hortondo, Chapuy, porque justamente no eran del signo político. O sea, yo como senador eso lo planteé y vamos a seguir planteando que el gasoducto se haga como debe ser toda obra de servicio público para todos los pueblos, sin importar quién gobierne. Pero no está llegando a lugares donde no hay gas, está llegando a lugares para ampliación. Bueno, pero Teodolina ni siquiera es para ampliación, Teodolina tiene potencia baja, digo, Teodolina cocina a la gente pobre con fuego mínimo todo el tiempo. Demoran el triple que cualquier ama de casa común en cocinar, pero esa ampliación digo no se está llegando a lugares nuevos. No, pero digo, en la ¿qué sería el punto? Digo, claro, la ampliación cuando llega desde Carmen hasta o de Venado Tuerto hasta Teodelina pasa por Chapuy, no entra, que ya 5 kilómetros. ¿Sí? Bueno. No, pero está a 500 metros el gasoducto de la pueblo. Sí. Pasa por la ciudad de Villa Cañas, no le da gas, pasa por la comuna de Santa Isabel, no le da gas. Y muere en Teodelina. Digo, eso también es parte de lo mismo. El gasoducto tiene que ser pensado como una obra para toda la región. Bueno, ¿pensás que ahora se va a poder revertir esa situación? Esperemos que sí. Hubo una reunión el día de ayer en la municipalidad de Venado Tuerto, al cual no fui invitado. Me enteré porque me comentó otro diputado que tampoco fui invitado. O sea que veo que todavía se siguen manejando algunas cosas mal, ¿no? Qué paradojal. Mañana estamos promoviendo la visita del director nacional de Provincial de Vialidad en la región para invitar a todas las comunas y municipios del departamento a tratar de suscribir convenios para recibir aportes para reparar caminos comunales y municipales. E invitamos a todos los gobiernos sin importar el signo político y todavía pareciera que algunos justicialistas siguen armando proyectos para darle, como hicieron con los playones deportivos en las comunas. ¿Qué diputado no estuvo invitado ayer? Julio Eguiman. ¿Estuvo Eguiman o no? No estuvo. No estuvo Julián, me dice. ¿Pieroni? Pieroni estuvo. Pieroni estuvo. ¿Estuvo Espinosi? Y el encargado de hablar con el gobernador de la provincia, no es el senador provincial, sino la senadora Sacnún. Digo, me parece que hay que hacer las cosas bien, con seriedad y entre todos. La autopista, el reclamo de la autopista Rosario Rufino es algo que lo hicimos transversalmente, sin importar las banderías políticas. Los aportes para obras viales que está haciendo el gobierno de la provincia lo hace sin importar el pueblo quien gobierne. Digo, en esto me parece que todavía hay algunos que siguen. ¿Y por qué se puede para algunas cosas y para otras no? Digo, ¿por qué para algunas cosas sí se puede tener una labor conjunta y en otros lugares aparecen estos obstáculos? Pregúntenle a los dirigentes del justicialismo, ¿por qué hicieron eso durante años? ¿Por qué en General López se bajaban a una comuna, hacían un playón deportivo y hacían dos o tres playones deportivos y en otra y al lado ninguno? ¿No hay chicos también? ¿Por qué hacen un jardín maternal o dos en un pueblo y en el de al lado ninguno? Bueno, acá inauguraron dos playones y ni siquiera nombraron que habían venido del gobierno nacional en estos días. ¿Por qué hacían obras cloacales en algunos pueblos y en otros no? ¿Por qué cuando se hablaba de gas decían, bueno, ahora que algunos pueblos y otros no? ¿Por qué las emergencias viales nacionales fueron para algunos pueblos y otros no? Digo, eso es un modelo que así le pasó a Santa Fe como provincia. Yo hablo de los pueblos, ¿no? Pero a la provincia le pasó lo mismo. Cero obras para vivienda, ninguna obra vial importante. Me parece que es momento de dar un clic en todo eso y pensar las cosas como pueblo, como argentinos todos, sin importar quién gobierna, si es radical, peronista, independiente, del PRO. Totalmente. Y uno de los temas que se habló mucho, Lisandro, también en todo este tiempo y donde se cruzaban acusaciones que le tocaba a la provincia, que le tocaba a la nación, era el servicio de Aritos y Montica, que lo hemos enumerado cientos de veces y que siguen teniendo dificultades hoy los usuarios porque se siguen encontrando con que los colectivos se rompen, con que, recuerdo una docente hace algunas semanas atrás, decía, en Venado Tuerto para viajar a Firmat llega a las 23:45 y le dicen, no, el colectivo hoy no sale. Digo, esas cosas siguen pasando
Y seguimos siempre en el mismo lodo, todos manoseados, como dice el tango, cambia el gobierno, cambian las gestiones, pero los problemas son los mismos. ¿Qué le decimos a esa gente? Bueno, que el tema Montica de Grito todavía queda mucho por mejorar y por presionar en esa situación y esa empresa. Se hizo algo. Yo creo que claramente Montica algunos colectivos los tuvo que cambiar. Por empezar, sacó al gerente, que era un desastre, el anterior, hace 2 años que hay otro gerente. Logramos, y esto fue una gestión que en la cual trabajé muchísimo yo hace 2 años, fue lograr ponerle competencia a Monticas, que no había, era un servicio casi monopólico. Monticas y Agrito es lo mismo, el mismo grupo económico, explotaba casi todo el corredor de esas rutas. Logramos que la empresa La Verde, que es de Tío Belina, empieza a competir con Monticas en el corredor desde Venado hasta Rosario. Logramos que Ranqueles esté compitiendo con Monticas en el corredor Melincue-Rosario. Logramos uno de Ortondo-Rosario. Sí, de hecho, la mayoría de la gente que puede elegir, elige por lo que uno, esos servicios. Lo que pasa es que, bueno, esta gente sigue estando y sigue haciendo los mismos errores. Digo, esto que vos decís es una realidad que uno lo palpa y lo puede hablar con los usuarios. Pero también es una realidad que esta gente se sigue manejando muy similar a como lo viene haciendo desde hace años. Y el problema más importante que lo tenemos desde Rufino, Venado Tuerto, porque no te olvides que de Venado a Rufino hay 100 kilómetros casi, con 2 o 3 localidades intermedias. Tenemos un problema de que no es fácil encontrar. Uno puede cancelar la concesión de una empresa, pero no tenemos empresarios que hoy día, sin una clara política de subsidios, ponga un colectivo para explotar Rufino-Rosario, que es el corredor que más este problema genera. O Diego de Alvear, Rosario, que también es un lugar donde había 3 servicios y ahora solo funciona uno. Digo, hay mucho por hacer, se hizo bastante y seguiremos. Ahí estaba Leonel Charela, un poco llevó el reclamo, el concejal de Venado Tuerto, llevó el reclamo a la misma Comisión Nacional de Evaluación de Transporte, estuvo ayer en Buenos Aires, un tema que también lo trabajamos juntos. Hay que lograr que la empresa mejore y, si no, como dijimos siempre, que se le den de baja algunos servicios. Leonel, me quedé pensando con Leonel Charela. Senador, está trabajando mucho y veo que está mencionando mucho el tema del narcomenudeo para que la justicia ordinaria pueda intervenir. Es un pedido que se ha acentuado en las últimas semanas. ¿Cuál es el planteo que usted hace al respecto? Digo, para que la gente lo tenga y lo conozca en detalle, porque lo que uno observa es que, en el caso puntual de los fiscales de esta zona, no llegan a atender las necesidades que tienen, la demanda que tienen hoy, y sumarle una tarea más. ¿Cómo se hace para poder responder a esto que está planteando? Hay que sumar más fiscales. De hecho, faltan incorporar un fiscal más para esta zona, que ya está creado el cargo, el concurso se va a abrir dentro de poco, y 3 más para Venado Tuerto. Y en el proyecto de ley que presentamos incorporamos 2 más para la circunscripción Venado Tuerto, que incluye Venado Tuerto, Rufino y Melincue Firmat, ¿no? O sea que estamos hablando de 10 fiscales. Frente a un fiscal que hay en Rosario, para 2 fiscales en realidad, para todo el sur santafesino. Digo, tenemos en Rosario y el sur santafesino cerca de 48, 50 y pico fiscales con asiento en Rufino, Melincue, Casilda, Villa Constitución, San Lorenzo, Venado Tuerto, Rosario, Cañada de Gómez. Y vamos a hacer que todos los delitos de narcotráfico, que es el delito que más ha crecido, dependan de 2 fiscales que están en Rosario. Federales. Porque esto es un tema. Sí, porque hoy es federal. Lo que están viendo es que sea abordado por la justicia provincial en los casos de menor importancia. Es lo que nos permite la ley nacional. Claro. ¿Por qué pensás que nuevamente el presidente de la Corte Suprema de la provincia se manifestó en contra? Le preguntaron la semana pasada sobre tu proyecto y dijo que no lo consideraba potable. Porque algunos jueces, yo entiendo, y con todo el respeto que me merece el doctor Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, no tienen actitud. No tienen fuerza para cambiar las cosas ni para innovar, no alcanzan a entender la dimensión del problema, no los veo caminar por los barrios, no los veo hablar con la gente. Me parece que están en un... Muchos jueces están microclima. ¿Qué microclima? Están en un trono. Imagínate una persona que gana 160 mil pesos por mes, tiene chofer privado, ¿qué puede saber lo que pasa en el mundo real? Yo pido una justicia, y está el debate que siempre con los jueces de aquí, poco más cercana a la población, a la gente. Son los únicos ciudadanos o funcionarios que pueden determinar que una persona que comete un delito vaya preso o no. La diferencia entre la impunidad o la justicia son los jueces. Y uno ve que están, en muchos casos, distantes, completamente distantes de la realidad.
¿Por qué Santa Fe no puede adherir una ley nacional que adhirió Salta, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Buenos Aires? ¿Qué no tenemos la justicia santafesina que tiene otras provincias? Actitud. Recursos faltan, por supuesto. Formación y capacidad hay que hacerla. Pero primero empecemos por reconocer que si no paramos la venta de droga en los barrios, esto se va a convertir en Venezuela, Colombia. Entonces yo creo que hay que cambiar la ley. La ley que tenemos es una ley de la década del 80, del siglo pasado. Una ley para otra época de otro país. Uh-huh. O Estados Unidos, digo. Qué grande el consumo también. No, porque uno siempre busca peyorativamente marcar Colombia y Venezuela, y digo Estados Unidos, que es el mayor país consumidor del planeta de droga, de estupefacientes. Sí, puede ser, pero los niveles de inseguridad y de delito que hay en Estados Unidos no son los de la Argentina. Uh-huh. Y la misma ley a la que yo estoy diciendo que hay que modificar es una ley que todavía sigue penando al que consume droga, al consumidor. Uh-huh. En el proyecto que nosotros pedimos es que claramente esté despenalizado por la justicia provincial el consumidor. Y digo, la experiencia de Colombia fue muy interesante igualmente también, digo, por... Bueno, viajaron un grupo de representantes del gobierno de la provincia, entre ellos el diputado... Oscar Pieroni, ¿no? Para ver cómo se redujo en los últimos 20 años la cantidad de homicidios y de ventas de estupefacientes en Medellín y en Bogotá, ¿no? Exactamente, lo lograron con eso, con la justicia hasta municipal inclusive, actuando fuertemente, persiguiendo, o sea, frente a la... Hoy en día... La solución rápida de casos. Venden droga y bueno, hay que esperar que un fiscal federal que está en Rosario le pida un allanamiento, un juez federal que está en Rosario, y esto demora la vida y... Entonces los fiscales provinciales están de brazos cruzados, nadie puede hacer nada porque es un tema federal. ¿Y por qué es un delito federal el delito de droga? Si es un delito que es muy común, es tan esparcido. ¿Cómo un fiscal provincial como el de acá puede investigar un doble homicidio, puede investigar una estafa, puede investigar robos importantes y no puede meter preso a un tipo que vende droga desde la ventana de la casa? Me parece que no hay ganas y no hay actitud. ¿Lo hablaste con el gobernador? Sí. ¿Qué te dijo? Vamos a convencer. Él dijo, no me dijo que sí directamente porque si no, ya lo espero. A ver, él entiende que el problema no puede resolverse con una justicia federal como está funcionando. No, coincido en lo que vos planteás en esta distancia que hay, lo hemos hablado muchas veces, entre Rosario y toda la región en lo que hace a los actores de la justicia federal. Lo que uno también se pregunta es esto, es decir, nos sentamos a hablar con el fiscal, en el caso puntualmente de nuestra zona, con el fiscal Matías Merlo, y vemos que, más allá de toda su buena intención y sus ganas de trabajar, está desbordado por la situación, por los casos, por todo. Entonces, si a eso le sumás algo más, es decir, ¿cómo hace este hombre para responder a todo eso? Pregunto lo último, porque ya tenemos que ir cerrando. Anunciamos que te íbamos a consultar sobre el tema de la cárcel de Melincué. ¿Hay novedades? Estamos en tratativas, el gobierno de la provincia, identificado un terreno público en la zona, en el borde del distrito de Melincué, el borde rural, cerca del Monte Durán, conocido como Monte Durán. Hay un terreno público de la provincia que no es suficiente para hacer la nueva alcaidía o mini penal. Se están tratativas con un par de propietarios para ampliar la fracción de terreno para poder hacerla ahí. Esta semana el gobernador Lifchi volvió a ingresar otro proyecto de ley para solicitar fondos para hacer esta obra, o sea que lo tiene como una prioridad el gobierno y es una necesidad urgente. Nosotros tenemos, ayer nos informaban que en Melincué hay una cosa que es una bomba de tiempo, hay 60 presos, 70, no, lugares que están clausurados, mucha inseguridad, mucha precariedad y todo eso en el medio del pueblo. Hay que hacer un edificio como corresponde en zona rural, que esté mejor iluminado, mejor custodiado, mejor asistido y con más capacidad. Lisandro, gracias por venir. Gracias a ustedes. El senador del Departamento General López, Lisandro Enrico. Estamos llegando al final, Mariano Carreras. Exactamente, programa número 59 que llegó a su fin. Creo que con la posibilidad de hablar, de analizar, de pensar diferentes temas que hacen a la región, que hacen a diferentes ámbitos, pero que nos ayudan a ver dónde estamos situados y también pensar juntos hacia dónde queremos ir. Los esperamos dentro de 7 días cuando demos inicio a una nueva mesa redonda. Chao, gracias por estar ahí como siempre. Gracias.